En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, nos reunimos en esta tarde para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido para nuestra salvación y que se hace presente en el altar. Y en esta celebración, poner en las manos de Dios a todos nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos que han partido durante este año que estamos terminando. Ponemos en la misericordia de Dios a todos nuestros hermanos difuntos y le pedimos que a cada uno de nosotros nos dé la paz, la esperanza para seguir caminando hacia la meta de nuestra vida, que es Dios. Y para celebrar con un corazón contrito nuestro santo sacrificio de la misa, reconozcamos sinceramente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en este en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes. Porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia y lleno de poder está su templo. Gloria a su pueblo Israel.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, pues nos reunimos en este día con mucha fe y devoción para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en esta octava de Navidad, en la cual pues la celebración del día 25 se prolonga durante los siguientes 8 días como si fuera un solo día. Por eso hemos cantado en gloria, por eso pues ciertos elementos que dan solemnidad a nuestra celebración. Y dentro de esta octava de Navidad, pues también hay varias fiestas. Ayer celebrábamos a San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, el primero que dio su sangre por defender la fe. Hoy celebramos también a San Juan, apóstol y evangelista, el único de los apóstoles del cual no tenemos dato cómo murió. No sabemos si murió mártir, no sabemos si murió de causas naturales, no se sabe. Lo único que sabemos de Juan es que estuvo preso en la isla de Patmos, que fue donde él tuvo las visiones del Apocalipsis. San Juan, pues era el discípulo amado, el discípulo más joven de todos los apóstoles de Jesús, hermano de Andrés. En un primer momento, pues fueron discípulos, hermano de Santiago. Y en un principio fueron discípulos de Juan el Bautista. Posteriormente, cuando Juan Bautista señala que Jesús es el Mesías, pues ya dejan a Juan para seguir propiamente a Jesús. Recordemos que existen 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los 3 primeros, pues les llamamos evangelios sinópticos, porque tanto Mateo como Lucas y como Marcos, pues relatan cosas semejantes a su manera, y tienen fuentes comunes de donde toman pues los datos para escribir el evangelio. A Marcos le importan mucho los hechos, los acontecimientos. A Mateo le preocupan más pues los dichos de Jesús. Y bueno, Lucas pues es un investigador que va redactando lo que él va investigando. Se dice que incluso él entrevistó personalmente a la Santísima Virgen para los relatos de la Anunciación y del nacimiento de Jesús. Y en cambio Juan no. Juan es un evangelio totalmente diferente de los otros 3.
Juan tiene un estilo más profundo de escribir su evangelio. Para empezar, pues a Juan hay que leerlo con detenimiento, porque en las narraciones que va haciendo, pues sobre todo van, pues así como que escondidos, ciertos signos, ciertos símbolos, cierto contenido espiritual que necesita ser, pues, meditado a profundidad. El evangelio de San Juan, pues, es fruto principalmente de esa experiencia personal que él tuvo con Jesús. Recuerden, pues, Juan era el discípulo amado y de alguna manera tuvo un contacto más cercano a Jesús. Juan fue el único discípulo que no abandonó a Jesús en el momento de la cruz. Recuerden cómo Juan, pues, de alguna manera permaneció con la Virgen, permaneció con Magdalena, con aquellas mujeres que seguían de cerca a Jesús. Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Juan fue un discípulo que tuvo una experiencia muy profunda e íntima con Jesús. Y además, el Evangelio de Juan fue el último en escribirse, más o menos en el año 90. Entonces, bueno, pues de alguna manera era ya muy maduro el pensamiento de Juan y por lo tanto podía expresar las cosas de una manera más profunda. Por ejemplo, Juan a los milagros, otros evangelistas presentan más o menos 18 milagros en su evangelio. Juan no, Juan presenta 7. ¿Qué simboliza el número 7? Perfección. Y Juan no les llama milagros, les llama símbolos, porque el milagro esconde una realidad más profunda. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Juan, por ejemplo, al hablar de la multiplicación de los panes, luego pone ese discurso del pan de vida, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. Porque Juan, con el milagro de la multiplicación de los panes, está anunciando precisamente la Eucaristía. O también el milagro del ciego de nacimiento está ya anunciando también la luz del bautismo. El bautismo como el sacramento de la luz. O con la samaritana, cuando le dice Jesús: te voy a dar un agua viva, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo tiene realidades que necesitan ser meditadas a profundidad. Entonces, Juan es un evangelio muy profundo que necesitamos meditar precisamente con mucho detenimiento. Y como les digo, es fruto sobre todo de la experiencia de beber directamente la enseñanza de Jesús. De hecho, en la primera lectura de hoy, que se toma de la carta del apóstol San Juan, dice eso: les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Y entonces, a partir de esa experiencia vivencial de Jesús, es que Juan puede expresar esto. Y es que escribe su evangelio, escribe sus cartas y expresa este bello mensaje. Y fíjense cómo el evangelio y las cartas es todo un proceso hasta llegar a una conclusión: Dios es amor. Esa es la conclusión a la que llega Juan después de toda su experiencia: Dios es amor. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cuál es la invitación de la fiesta de San Juan Evangelista, de la palabra de Dios en este día, especialmente esa primera lectura? Que cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor nos esforcemos por tener una vivencia profunda de Él, para comprender qué es lo que Él nos quiere decir, como Juan lo comprendió. Y que no va a ser algo fácil, y que no va a ser algo de un momento a otro, no. Implica la cruz, como Juan, que se metió con Jesús a la cruz. Implica también todo un proceso de maduración en la fe. Entonces, no debemos de tener así como que prisa, no. La fe es todo un proceso hasta llegar a esa experiencia profunda de Dios y llegar a esa conclusión a la que llegó Juan: Dios es amor. Entonces, queridos hermanos, pues esforcémonos cada uno de nosotros por vivir como Juan, en esa intimidad profunda con el Señor,
en esa amistad sincera, sin intereses, en la cual busquemos solamente tener un conocimiento profundo del Señor, porque ese conocimiento nos ayudará a comprender muchas cosas y sobre todo a llegar a una experiencia propia de Dios. Hoy también nos reunimos para celebrar a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos pues que partieron durante este año 2019. Y digo celebrar porque de alguna manera esta conmemoración de nuestros hermanos difuntos es una celebración de fe. Para nosotros que decimos creer en el Señor, para nosotros que decimos tenemos fe, debe ser una celebración verdaderamente. Celebración, en primer lugar, de comunión. Recordemos lo que nosotros decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Es decir, en la unión que nosotros tenemos, la iglesia peregrina, con la iglesia triunfante, los que ya están en el cielo. Y puede ser que allá ya esté tu abuelita, tu abuelito, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Puede ser que ya estén allá. Y por lo tanto, están unidos a nosotros de una manera muy profunda por nuestro propio bautismo. Entonces, conmemorar a un difunto, pues es una celebración de comunión, porque estamos celebrando que estamos unidos a Él, que aún a pesar de la muerte nos une un mismo bautismo, nos une un mismo vínculo, Cristo. Por eso la celebración de hoy es una celebración de comunión, y por eso es importante comulgar, porque cuando comulgo no nada más me uno a Jesús, me estoy uniendo a ellos que ya están allá arriba también. Me estoy uniendo a mis hermanos, a mis hermanas que están aquí presentes y que también han recibido el cuerpo de Cristo. Por eso cuando se dice que alguien es excomulgado, se está dando a entender eso, que no está en unión con la comunidad, porque no está unido a Cristo, que es el vínculo de comunión entre todos nosotros. Por eso en esta celebración sintámonos más que nunca unidos a esos seres queridos pues que ya partieron, que ya se nos han adelantado. Es una celebración de comunión. Segundo, pues es una celebración de amor, porque a fin de cuentas lo que nos une a nuestros seres queridos es el amor. Amor y también gratitud. Gratitud por todo lo bueno que hemos vivido con los seres queridos que ya se nos adelantaron. Gratitud por esas experiencias de alegría, de felicidad. Gratitud porque gracias a Dios pudimos caminar con esos seres queridos un buen rato. Pudimos aprender de ellos, pudimos recibir su amor, pudimos de alguna manera experimentar a Dios a través de ellos. Entonces, gratitud por el don inestimable de la vida que hemos recibido a través de sus seres queridos que ya no están. Y tercero, es la fiesta, la celebración de la esperanza. ¿Por qué? Porque no todo termina en este mundo, no, sino al contrario. Debemos de mantenernos en esa constante esperanza de que después de este mundo viene algo mejor, la vida eterna, la plena comunión con Dios. Y de que nos podremos reencontrar con esos seres queridos y sobre todo llegaremos a esa meta que es Dios. Y por lo tanto es una celebración de esperanza porque nos motivamos con la ayuda de Dios a seguir poniendo nuestro empeño en el diario caminar y a no caer, como diría el Papa Francisco en su visita a Morelia, en la resignación. Decía el Papa, no caigan en la resignación. Cuando hay un velorio, cuando hay un funeral, la gente acostumbra a decir eso, que Dios te dé pronta resignación. Yo estoy en contra de ese deseo, porque la resignación es quedarse de brazos cruzados y ya no hacer nada. Y no, al contrario, la vida sigue, la vida en este mundo, el camino sigue adelante. Y tenemos que seguirnos esforzando y con la esperanza de que un día nos vamos a reencontrar con Dios y con esos hermanos, tenemos que echarle más ganas. Y si en algo estamos fallando, pues buscar los medios concretos para ir creciendo, desarrollándonos y llegando a nuestra plenitud de seres humanos.
Por eso es la fiesta de la esperanza, porque no todo está perdido, porque Dios nos está dando la oportunidad de seguir en este mundo para que su nombre resuene en toda la tierra. Entonces, hermanos, hermanas, con la intercesión de San Juan, apóstol y evangelista, a quien hoy celebramos, pidamos al Señor en primer lugar, nos conceda tener una experiencia más profunda de Él, como la tuvo San Juan, para dar un testimonio creíble y para que nuestra vida sea un evangelio viviente, para que los demás conozcan a Dios. Decía San Francisco de Asís, cuida mucho tu vida, porque quizá va a ser el único evangelio que muchos van a leer en su vida. Y es cierto, el testimonio cristiano que demos es determinante. Entonces, pidámosle eso a San Juan. Y segundo, pidámosle también a San Juan que nos ayude a vivir en esa esperanza constante para llegar un día a la contemplación plena de Dios, para llegar un día a esa meta donde está Dios y donde nos están esperando los seres queridos que ya gozan de la felicidad eterna, de la dicha eterna. Y con un corazón agradecido por tantos seres queridos que han estado en nuestra vida, que nos han acompañado, celebremos el misterio de nuestra fe, la Eucaristía, en donde Cristo es el vínculo de unión entre todos nosotros y los hermanos que ya están en el cielo. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Dirijamos, hermanos, nuestra oración al Hijo de Dios, que reveló sus misterios al discípulo amado, y pidámosle que escuche con amor la voz de los que lo invocan, y oremos diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que el ejemplo de San Juan, que dejó las redes y a su padre para seguir a Cristo, anime a los fieles a abandonar el mar agitado de preocupaciones mundanas y a buscar la paz del reino del Señor. Oremos al Señor. Para que el que existía desde el principio y ha querido acampar entre nosotros, se manifieste a los hombres y sea acogido por la fe de los que aún no lo conocen. Oremos al Señor. Para que los que sufren en el cuerpo o en el espíritu experimenten en estos días de Navidad la paz y el amor que Cristo ha traído al mundo con su nacimiento. Oremos al Señor. Te rogamos. Para que al meditar en estos días el misterio del nacimiento de Cristo, crezca nuestra unión con el Padre y con el Hijo, Cristo el Señor. Oremos al Señor. Te rogamos. Por todos nuestros hermanos difuntos, y ya se nos han adelantado, especialmente durante este año 2019, que el Señor les haya recibido ya en el abrazo de su misericordia, y a cada uno de nosotros nos fortalezca con la gracia del Espíritu, para seguir haciendo que su nombre resuene en toda la tierra, roguemos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia, y haz que, iluminada por las enseñanzas del apóstol evangelista San Juan, llegue a penetrar tus misterios y a cumplir los mandamientos que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y concédenos, por la participación en esta Eucaristía, ahondar en los misterios de tu palabra eterna, que en la última cena revelaste al apóstol San Juan, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unido a los coros angélicos, te alabamos gozosos, diciendo: entonamos el santo, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Su muerte proclamamos tu resurrección en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a quienes durante este año has llamado a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, San Juan, apóstol y evangelista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Thank you.
Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios nuestro, concédenos que por esta Eucaristía que hemos celebrado, la palabra hecha carne predicada por San Juan habite siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Antes de la bendición, quiero agradecer por la preparación que se ha tenido de esta celebración, porque pues bueno, se ha preparado pues con mucho cariño por parte de los organizadores y sobre todo por ese cuidado que han tenido, especialmente en la Sagrada Liturgia, los cantos muy apropiados en latín. Recordemos que el latín pues es el idioma oficial de la Iglesia. Y bueno, pues gracias por esa preparación que se ha tenido con tiempo para que esta misa pues cumpla sobre todo con su finalidad, que es el culto divino. A veces cuando preparamos alguna misa pensamos en agradar a la gente, y pues no, al que hay que agradar es a Dios. Yo les quiero felicitar por esa preparación, por haber, pues de alguna manera, desde días antes, pues consultado y, pues bueno, organizado esta celebración tan hermosa en la que hemos recordado a nuestros seres queridos. Muchas gracias a todos los que la han preparado y todos los que la han hecho posible. Gracias a TV Monarca, que pues siempre transmite estas celebraciones y pues las llevan a aquellas personas que quizá están lejos de nosotros físicamente, pero que espiritualmente pues estamos unidos a ellos. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a Dios nuestro Señor su bendición, que por 14 años nos ha permitido reunir a la comunidad católica de esta ciudad en esta celebración eucarística anual por nuestros familiares y amistades fallecidos. Y gracias a la generosidad del señor cura, don Heriberto Gerardo Almaraz, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en la casa paterna para pedir misericordia a Dios por el alma de aquellos que en el curso de este año o en anteriores nos han dejado. Gracias al padre Josué Masnava por la celebración de esta Eucaristía en forma tan particular y tan que nos ha hecho acercarnos tanto a Dios. Un particular agradecimiento también nos merecen las señoritas Brenda, Diana Correa y Grecia del Ángel Correa, que en el piano y con su voz, respectivamente, nos han inspirado y motivado para abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón a Dios. Finalmente, gracias a todos ustedes que han tenido a bien concurrir en fechas tan importantes a hermanarnos en oración por aquellos que nos han precedido en el encuentro con Dios nuestro Padre. Y nos vamos con la esperanza sembrada de que un día otros hermanos con esta misma bondad se reúnan igual para pedir por el alma de nosotros. Por el área de la librería obsequiaremos a ustedes una reflexión contenida en un díptico y nos daremos el tradicional abrazo de fraternidad que ya es costumbre en nuestra comunidad. Muchas gracias a todos por aceptar venir a esta convocatoria para todos nuestros familiares y amistades que nos han precedido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Felicidades por esta Navidad para todos. Pues gracias por los cantos. Ahorita vuelvo a mencionar los cantos. Estos cantos me han recordado mi cantamisa. Mi cantamisa se tocó el mismo Gloria que se cantó hoy. Y bueno, pues la han cantado muy hermosamente la señorita Grecia, la organista. Y bueno, pues yo recuerdo a la señorita Grecia cuando
nos tocó, a ella le tocó cantar el salmo en la venida del Papa y a un servidor le tocó la lectura. Recuerdo por ahí que nos tocó esa experiencia, vivirla ahí en la visita del Santo Padre. Pues gracias a todos y de parte de los padres de esta parroquia de San José, del señor cura, de los padres vicarios, pues les seguimos deseando que estén pasando un santo tiempo de Navidad y pues que el Señor derrame abundantes bendiciones en este próximo año que estamos a punto de iniciar. Que el Espíritu Santo nos fortalezca a cada uno para seguir en ese camino hacia nuestra meta, que es Dios. Reciba pues un gran abrazo de Navidad y que Dios le siga bendiciendo abundantemente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, vayamos en paz. Que pasen una buena tarde todos, Dios les bendiga.